Hello, 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 hey you, to make it bad, take a sad song and make it better, remember to let her into your heart, then you can start to make it better. For anytime you feel the pain, hey you, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Da 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 da. Bueno, ¿qué? ¿La habéis conseguido sacar de oído? Muy importante, sacar de oído. Espero que no hayáis ido a internet a mirar Hey Jude acordes, Hey You chords, como hace mucha gente, que lo primero que pones Hey Jude y te salen acordes, letra. Pues no, eso es lo que tenemos que evitar. Intentar siempre sacar de oído, aunque algunas cosas suenen raras. Intentar siempre tocar todas las canciones de oído. Por ejemplo, en esta canción hay una cosa que tocada con los tres acordes, con do, fa y sol, puede sonar un poco raro, pero todavía se salva. Es esta parte. And anytime you feel the pain, hey you, refrain, don't carry the world upon your shoulders. Igual no suena del todo bien, pero se puede salvar. Realmente es así. Anytime you feel the pain, hey you, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Pero en realidad esos acordes vamos a estudiarlos en los siguientes capítulos. Pero son muy parecidos a los acordes que hemos visto. Son los acordes hermanos de los tres que hemos visto. Pero lo que os prometí en el anterior vídeo, para no tener que dar tantos saltos en la mano derecha, del do al fa, del do al sol, este movimiento de mano, os voy a enseñar las inversiones. Que es una cosa muy fácil, y es una cosa que se ve muy claramente en esta cámara. Hola, se ve muy claramente. Si tengo el acorde de do, vemos que está formado por tres notas, la famosa triada que os decía antes, do, mi, sol. Si esta nota me la llevo aquí, es lo mismo, ¿veis? Do, do. Fenomenal. Entonces, si toco aquí el do, en esta inversión, tengo al lado el fa ya. Fijaros qué mínimo movimiento de manos hago. Y al lado del fa tengo el sol. Digo, uff, ahora tengo que volver otra vez al do, hasta aquí. Menudo salto de mano. Es muy fácil. Lo vuelvo a tener cerca, al lado. Fijaros. Vuelvo a tener las notas que forman la triada. El do aquí, el mi aquí y el sol. En vez de tocarlo en esto, que se va casi de la cámara, lo toca aquí abajo. Conclusión, cada acorde lo puedo tocar en tres sitios diferentes. En el sitio principal, en el segundo lugar y en el tercer lugar. Tocamos Hey Jude así. Hey Jude, don't make it bad. Fijaros qué poco movimiento de manos. Hey Jude, don't make it bad. Vale, lo mismo que he aplicado para el acorde de do, lo puedo aplicar para el acorde de fa. Fa, fa, fa. El truco es lanzar el acorde desde una de las tres notas. Lo lanzo desde aquí, es el acorde en su posición natural. Lo lanzo desde aquí, tengo que buscar la nota que falta, en este caso el fa, aquí. Y si lo lanzo desde aquí, las dos notas que están aquí, las subo aquí. Entonces fa lo puedo tocar así. Fa, fa, fa. Y lo mismo puedo hacer para el sol. Sol en su posición natural es esta. Y en sus inversiones es así. Vamos a tocar Hey Jude con las inversiones. Lo vais a ver. Ya veréis qué chulo. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. And make it better. No estoy tocando con la mano izquierda, para no despistar. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. En otra inversión. Hey you, don't be afraid. You were meant to go out and get her. The minute you let her into your heart. Then you can start to make it better.
Venga, mejor, ¿no? No tienes casi que mover la mano. Los tienes los acordes aquí al lado, a mano, por decirlo así. Saber esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a liberar de estar pendiente del salto, de si aciertas con el salto. No, lo vas a tener al lado. Eso es lo primero que os voy a decir. Lo segundo que os voy a decir como truco es, aparte de las inversiones, el ritmo. El ritmo, intentar hacerlo lo más fácil posible, tocar lo menos posible. Hey you, to make it bad, take a sad song and make it better. ¿Cuándo es el golpe? The minute you let it into your heart, then you can start to make it better. Y va a quedar mucho más bonito que si hacéis hey you, don't make it bad. O como hacían los Beatles. Hey you, don't make it bad. No, tocar solo el acorde una vez. Hey you, don't make it bad, take a sad song and make it better. Porque como lo que vais a hacer fundamentalmente es cantar, no os interesa que la música emborrone lo que hay detrás de vuestra voz. Hey you, don't make it bad. La idea la tienes. Take a sad song and make it better. Ya sabéis los tres acordes, ya sabéis las inversiones, ya sabéis los consejos sobre el ritmo. Ahora os voy a poner deberes para el próximo día. Intentar sacar de oído, siempre de oído, no buscarlo en internet, la canción Viva la Vida de Coldplay. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing, be my mirror, my sword, my shield, my missionaries in foreign field. Aquí falta un acorde. Algunos que tenéis ya algo de oído habréis descubierto que falta un acorde. Es el acorde hermano de Do. Es un acorde muy parecido, pero se puede tocar aún así con los tres acordes. El próximo día os examino. Veo si habéis podido sacar la canción y vemos cuál es ese acorde hermano. El acorde hermano de Do. ¡Chao!